¡Comadrita! ¿Cómo estás? Bienvenida a este tu canal Las Comares del Río. Hoy viernes 14 de agosto del año 2022. Te saludo por primera vez desde mi nueva sede, comadre. Espero que me hayas escuchado lo que te estaba diciendo, pero será que no comadre? lo repetiré. Hola, comadrita. ¿Cómo estás? Bienvenida. muchísimas gracias por acompañarnos a este tu canal de Las Comares del Río, donde por primera vez te estoy saludando desde mi nueva sede aquí en. En el, en el corazón del barrio de La Villita, en el misisísimo mis, mis, mis Chicago, Illinois, tu comadre y amiga servidora, Eloína, y me acompaña, como siempre, mi comadrita gema del Río, la muñeca. ¿Qué hubo, muñeca? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué onda, comadre? ¿Cómo está? comadre? ¿Eh? ¿Eh? No, hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, comadres, compadres, bienvenidos a este su favoritísimo canal de las comadres del río, les saludo desde la hermosa ciudad de los London en Inglaterra, comadre. Acá ya les, les eh, hablo desde el futuro, comadre, porque aquí ya estamos a 15 de octubre. Así es, sí. comadre. Oye, y va a estar un poco complicado para que yo quiero que quepa la mayor parte de mi copili, verdad? Te lo voy a mostrar, comadre. Te a ver, voy a mira qué hermoso está mi copili. Este es mi copili de danzante, su servidora y amiga es danzante. Dan Danzante conchera, comadre, soy danzante conchera, es mi tradición. Este, y bueno, es mi forma de vida, comadrita, te lo presento. Acabo de llegar de danzar con mis alumnitos, este, pero va a ser, me va a ser difícil, comadre, porque así como está la compu y como estoy yo sentada, se ve. ¡Póntelo! Este, no, no, se, no se ve completamente, pero mira, ahí te va. Pero pero sí se ve muy bonito. Se te hace, comadre. Me lo, voy sí. a quitar, me lo voy a quitar rápido, comadres, porque esto obviamente no es un disfraz, comadres. Es, no. como les dije, una forma de vida y es un atuendo que que te vas ganando, comadre, con el, con el paso del tiempo que tú vas eh, integrándote a tu tradición y reconociendo tus raíces. te van eh, las, las personas de tradición con las que tú empiezas a danzar te van dando oportunidad de, de usar el atuendo de, de los danzantes. Entonces, comadre, pues nada, déjame decirte que... ¿Verdad? En, en paréntesis, por darme esta oportunidad de estar usando hoy mi atuendo que acabo de llegar de una batalla. Recuerden que, que nosotros venimos de, de gente guerrera, ¿sí? Eh, nada más que, nada más que, comadre, compadre, las batallas que lidiamos los danzantes y nuestros antepasados eran batallas de amor, ¿ok? Son batallas de amor. Entonces, había un problema entre una, una comunidad y otra comunidad, una tribu y otra tribu. Y entonces ellos se reunían, los danzantes. Y, y, cada, y cada uno con su, con su atuendo y danzaban durante toda la noche, toda la noche, e iban arreglando sus problemas. Esas son las batallas de los danzantes. Y bueno, yo dije, oye, lo, lo que tiene muy agradable, el atuendo, comadre, mi atuendo es que me tapa el pachiclón, comadre, mira. ¿eh? <laughs> Pero con, con, este, con esta blusita que traigo abajo, el, el velcro que tiene aquí, este, no, más bien, como no me cierra todo, comadre, este, le pusiste se, velcro. Se está pegando, sí, mira tiene velcro. entonces me las voy a quitar con su permiso. Pero comadrita, fíjate que ay caray, eh, si se te mueve el pachiclón, comadre, sí, dale mueve comadre, se mueve el pachiclón, pero no le hace, pues está, están muy buenas, este están muy buenos los tacos aquí en los comales. Saludos a los comales. Oye, comadre, pero fíjate que te voy a contar que esta tarde estuve con mis alumnos del club de danza Azteca, tengo 40 alumnos tan felices, comadre, que están de danzar con, usted, eh, con nosotros. Y aquí en Chicago, afortunadamente, y en Estados Unidos, o cuando te sales de México, la verdad es que te replanteas tus orígenes, te replanteas el, el, el descubrir quién eres tú, de dónde vienes. Yo empecé este camino hace 11 años, eh, de hecho en Monterrey, empecé a, a indagar de mí, ¿no? Pero la tradición, comadre, me trajo aquí a Chicago, porque mi esposo es danzante también. Y una invitación a una danza que era en el lugar que mi esposo inauguró, porque tenemos un jardín comunitario, iba a haber danza, pues ahí fue donde nos conocimos. Entonces los dos somos danzantes y la danza y la tradición nos unió y aquí estamos, comadre. Así que afortunadamente para mí, ¿verdad? Y aunque mucha gente en Monterrey le haga el fuchi a la alameda, comadre, porque somos muy clasistas y somos muy prejuiciosos con nuestros orígenes indígenas, comadre, cuando la verdad es que La gran gran mayoría de todos los mexicanos y, y mexicanas, eh, nuestra, nuestra sangre es mayormente indígena. En mi caso es un 53%. Me hice un estudio y todo. Y yo soy una mujer coagulteca y también guachichil por parte de mi papá. Entonces, comadres, compadres, ahí están los estos. Eh, se llaman ancestry, algo así. Si vives en el gabacho, te recomiendo que te hagas un, un, un este, una prueba de esta para ver tu ADN y ver tus orígenes. Y la cosa es, comadre, que volviendo al punto, pues a mí me sirvió mucho el haber conocido la tradición allá en México, porque me abrió tanto las puertas que hasta, hasta tengo trabajo. Yo enseño danza azteca. Y, comadrita, ¿no crees que vengo okay. bien contenta porque fuimos a una preparatoria? Mis alumnos son niños de primaria, de segundo a quinto, o más bien uh -huh. de segundo a sexto. ¿Están felices los niños de que fueron a una preparatoria? ¿Cómo? ¡Guau! Wow, o sea, están impresionados. Y me no ofrecieron trabajo, comadre, en la preparatoria. Cuando quieren empezar, quieren un club de danza azteca como el de los niños de la primaria. Y yo, bueno, claro que sí. Y entonces resulta, resulta y resalta, comadre, ya para terminar, ¿verdad? Con mi tema. No, cuando y, quieras, que no no, no Yo sé que hay chisme y que vienen aquí al chisme, comadres, y, y aquí le vamos a hacer este honor, obviamente, al chisme. Pero, comadre, lo que viene siendo un comentario se dejó ayer porque estamos celebrando. En México decimos el descubrimiento de Cristóbal Colón, pero acá en Estados Unidos me gusta mucho que se celebra el Día de los Indígenas, comadre, que es realmente eh, un nombre adecuado para este día, comadre. Entonces, hay oye, un tiempo... que, ¿Mm? que sí hubo comentarios de que de, eh, una persona dijo que vivía en, en, no me acuerdo si en Chicago o en Estados Unidos, pero que ni idea de lo que tú hablabas de que era el Día del Indígena, entonces que pues no tenían muy claro, ¿verdad? Sí, porque mucha gente aquí, bueno, le dicen Columbus Day, el Día de Colón, pero realmente es Indigenous Peoples Day, entonces es el Día de los Indígenas. Comadre, porque te digo una cosa, también muchos de nosotros que estamos acá en el Gabacho, pues ya estamos también como muy influenciados por otras culturas y nos vamos perdiendo. Y mucha gente que nace acá, aunque sus papás sean mexicanos, ellos dicen, por ejemplo, mi, mi papá es mexicano y mi mamá es mexicana, pero yo soy de aquí porque yo nací aquí cuando tu, toda tu sangre, comadre, aunque sea de tus abuelos o tus bisabuelos, sigue siendo del mismo lugar. Ahora, comadre, pues las fronteras es algo que luego ya los gobiernos se pusieron y todo, pero realmente así no era la tierra, así así no era América, comadre. Y yo quiero resaltar que Cristóbal Colón a nosotros no nos descubrió, nosotros ya existíamos antes de que Cristóbal Colón viniera. Ah. Antes y, y leyendo este mensaje. Este, eh, y agradeciéndole a Guille Guille que me lo haya dejado, solo quiero hacer el comentario de que ayer... ¿Quiere leerlo, tú, por favor? Antier, este, eh, eh, teníamos muchos temas y este no era el tema, entonces, pues, por eso no, no me adentré, ¿verdad? Pero dice, por cierto, es mi tema favorito, como a ya lo voy a cortar, pero dice, <laughs> los gachupines, me dice Guille Guille, que le mando un abrazo y quiero reconocer, Guille Guille, que, que me escribiste y, y decirte que me encanta tu pensamiento y bueno, saludos a tu, a tu Chihuahua que tienes ahí en tu perfil, dice los gachupines no nos vinieron a conquistar entre comillas, nos vinieron a invadir, cosa muy diferente, y antes que nos cayera el chahuistle, o sea los gachupines, claro que ya teníamos una identidad y culturas propias, sí, hace falta que te informes Eloína, lo digo en buen plan saludos, entonces yo le quiero agradecer muchísimo a gachupines que me dejó ese comentario porque yo... Sí, 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 sí. A Guille, Guille, perdón, a Chupines dije, perdón, Guille. Guille. Este, a Guille, Guille, que nos deje ese comentario, comadre, porque yo no, o sea, yo dije conquista, pero también dije que fue una invasión, ¿sí? Y bueno, yo tengo clarísimo eso, Guille, Guille, y yo creo que basta de romantizar el hecho de que fuimos conquistados, cuando en otros lugares como aquí en Estados Unidos, los indígenas que vivían acá en el norte tienen muy claro, comadre. Que fueron invadidos y que les robaron su tierra y les quisieron robar su identidad y les quisieron robar todo. Igual a nosotros, igual a nosotros, y nos han hecho creer siempre, y todos tenemos un recuerdo muy fresco, porque así es como nos educaron en la escuela, que, que los, los aztecas son unos, unos este, sanguinarios y que arrancaban el corazón, y que, cuando realmente, comadre, hay estudios que demuestran que esos lugares que dicen que, que se sacrificaba gente eran panteones, comadre. Eran lo que viene siendo hoy panteones. No voy a decir que eran unos santos, ¿verdad? Porque bueno, de hecho, pues no había ni religión, no había, nosotros estábamos, nosotros pedíamos directo, nos conectábamos con la naturaleza, con el sol, con la tierra, con la luna, con las estrellas, eh, con, con, la, con los elementos, con el agua. Y vino la religión, ¿verdad? Y se nos impuso, se nos impuso de la peor manera, ¿verdad? No quiero decir la palabra que empieza con geno y termina con sidio pero realmente eso fue y lo más hermoso de recordar y de estar orgullosos de nuestras raíces, comadre, es que conectándote con tus tradiciones y llevándolas como una forma de vida te lleva directo a una fuente que está eh, conectada con, con tu alma y con tu fortaleza, la fortaleza de tu ser. Entonces, pues nada más quiero este, decirles que ya no voy a poder tocar, ¿verdad? porque les había preparado un canto se llama Chico Mostock in Wig, pero hoy no se los voy a cantar porque ya llevo 11 minutos de este tema y vamos a cambiar de tema, pero en otro momento, con mucho gusto, les hago un cantito, comadre. Gracias, Guille, Guille. Si quieren tocarme ese tema, piénsenlo, ¿eh? Dos veces. Ahora, comadre, te doy un momento para que saludes. Déjame, me quito mi atuendo. Bueno, comadres, bienvenidas otra vez, bienvenidos. Permítanme, por favor, recordarles que si no se quieren ustedes terminar sus datos, pero no se quieren perder el programa de sus comadritas del río, nos pueden encontrar en las siguientes plataformas, en nuestro Postcar, que ya sabemos que se dice podcast, pero no le hace. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, Google Pod Podcast, en Spotify. Y también eh, recordarles de nuestros grupos y nuestras redes sociales que nos encuentran como las comares del río en el Facebook, en el TikTok, en, en el Instagram también. Y nuestro grupo oficial de Facebook es las comares del río oficial. Ahí tenemos bromas, comentarios y es donde ya todo el mundo platica de lo que le da su gana y ponemos cosas que no podemos pasar por acá. Y por favor. Permítanme agradecerles su like. Muchas gracias por ganarnos su like porque este video ya saben que nos encanta meternos en problemas. <laughs> nos encanta meternos en problemas a mi comadre y a mí. Entonces, en caso de que seamos reportadas, por favor, hagámosle saber a YouTube que no estamos eh, haciendo nada que amerite un reporte. Entonces, por eso, por favor, mucho les agradeceremos su like. Ahora, bien. Vamos a ver qué están diciendo aquí. Bueno, y, para, y ya nada más quiero agradecerle a las comadres que llegaron temprano, a los compadres que hubo uh, aquí: Aaroncito Bucher, Pili eh, Sánchez Allende, Tere Palomera, Bonnie González, Soluciones CIE, Mari Becedillo, Carmen Morales, Adriana Martínez, Lourdes Vargas, Leticia Benítez, Clau Camil. Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos. Es la primera vez que nos visitan. Gracias por acompañarnos. NM, el Alios alíos Luz Sánchez López, Rosorita García, Lulú, Sara, y Sara Ligris Grisita Oviedo, Nora Rodríguez, comadre, ya está lista, Reportation, María Torres, eh, ya casi. Por aquí? Ah, bueno, te puedo empezar a contar aunque no tengas a este. Imagen? Adelante, comadre, para el chisme, ni preguntes, comadre, tú déjate ir como hilo de media oye, Patricia Rodríguez también anda por aquí, Chismecito Channel, bienvenida comadrita, vayan a ver el chisme con de... Chismecito Channel también, este, está muy bueno el chisme, pero, carmática, bienvenida comadre, y eh, Yolita Valles, comadres, fíjense que Monterrey, y pues podía, podríamos decir que el estado de Nuevo León, comadres, al menos todo el sexo masculino del estado del Nuevo Reino de León se encuentra indignado, comadre. ¿Ok? ¿Por qué? Déjenme, les muestro por qué este evento acontece ayer. Y resulta y resalta que la actriz Laisha Wilkins andaba de paseo por Monterrey con algunas otras chicas que forman parte de un grupo. Miren, aquí les voy a poner la imagen. Eh, la reina de Dinamarca, guión Latam, arroba Laisha Wilkins, dice, no se le puso en el Facebook a, eh, el 13 de octubre del 2022, digo en el Twitter, perdón, a las 7.42 de la tarde, le pone, en la cantina el indio azteca abierta hace 102 años por primera vez dejaron entrar a las mujeres y fuimos nosotros. Qué curioso que no lo puso nosotras, ¿verdad? Pero bueno, dice, la comitiva de arroba opinión-51 sigue abriendo brechas. Y luego hashtag histórico. Claro que, comadres, esto no le gustó a los caballeros que habitan nuestra ciudad porque en 102 años ha sido una tradición que ese lugar es solamente un lugar exclusivo para hombres. Entonces, para externarnos su opinión, aquí tenemos a dos caballeros regios y uno de ellos es mi compadre, Tello del Río, y el Yo otro es... Yo presento al otro, comadre. Yo lo presento. A ver. Porque te, te quiero decir una cosa. A ver. Te quiero decir una cosa de estos caballeros. Estos caballeros estuvieron, estuvimos juntos en la secundaria, comadre. Y son muy buenos amigos, y son muy chidos, y me caen Ajá. muy bien. Ok. Así que desde que éramos unos críos, comadre, Ay, estamos, estamos este juntos, comadre, nos conocemos y les tengo mucho cariño y me consta que tienen respeto por las mujeres y las tratan bien, entonces tampoco vamos a traer a hablar a cualquiera, ¿verdad? Sino a estas finuras. a ¡Ah, el cuñado Romel Garza! ¡Eh! 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 Río! ¿Cómo están? Hola, hola. Bien, hola. bien, bien, ustedes. Muy bien, ¡Eh! Hola, habla, habla cuñado a sus órdenes estamos listos <laughs> para tratar esta invitación Estoy es que muy que muy es ustedes y que muy molestos y que sabe que qué qué traen a ver cuéntenos sí, doctor sí sí eso eso este que acaba de contar mi comadre Gemma, es algo que no es para la historia por desgracia no están abriendo brechas tampoco yo no había visto el tweet este simplemente fue algo que, que a mí me da mucha pena que lo tomen así. Tan, que sea tan histórico y que, hay, que lo tomen como un logro o sea, pues simplemente entrar a un bar en donde no se permiten mujeres no sé por qué, porque no hay nada extraordinario en ese bar simplemente este es un lugar para hombres, como hay gimnasios para mujeres como hay spas para mujeres ¿no? eh Quisiera tomar un, un poquito para poner el contexto de lo que es esta, esta cantina. Es una cantina que se abrió hace 102 años. Se llama El Indio Azteca. No nos vamos a meter en problemas de por qué llamarlo a Indio y por qué Azteca y por qué está en Monterrey. Tampoco quiero decirle. No el, tengo problema, ¿eh? eh bueno, digo, lo digo para que empiecen a decir que los originarios o los originales, mm. o, ellos lo saben. El, el, el lugar se llama El Indio Azteca. Es muy famoso en el centro de Monterrey, en la Calzada Madero. Eh, 102 años en donde no es el club de Toby, no no vamos los hombres a enseñar los músculos y a ver quién tiene más dinero ni nada por el estilo, vamos a tomarnos una cerveza, a comer comida deliciosa, de hecho yo estuve, estuve ahí con el señor del río la semana pasada, en la misma mesa en donde estas señoras abrieron brecha y hicieron historia. Nosotros estuvimos en esa misma mesa y tenemos las mismas fotos. El punto donde quiero llegar, Eloína, Gema, no quiero declararme bajo ninguna circunstancia eh, que sea yo parte de un movimiento machista. No lo soy. Como contexto así bien rápido, mañana voy a transmitir en mi página de Softball Nuevo León un juego de unas mujeres que vienen desde Yucatán y vienen a hacer un, un torneo intercultural. En donde ellas vienen a, a jugar con huipiles, creo que así se llaman los vestidos. Ay, qué hermoso, sí. Sí, sí, sí. revísenlo. Mañana a las 7 de la tarde van a jugar contra una cultura totalmente distinta, americanizada, si tú quieres, contra las mujeres de Nuevo León, que utilizan eh, pantalones, utilizan gorras, utilizan uniformes de béisbol, y las mujeres de Yucatán juegan descalzas. Eh, juegan descalzas. Nosotros estamos apoyando ese, eh, ese movimiento del empoderamiento de la mujer. Y sobre todo, ustedes bien saben cómo es la cultura en el sureste de, de México, en donde, mija, usted se queda palpetate y palmetate, dicho con todo respeto, pero sabemos que el 80 o el 90 por de la cultura en el sureste así es. Entonces, esto lo digo como contexto antes de que se me vengan todos encima que soy un macho mexicano, que soy un machista. No es así. Eh, estoy obviamente en contra del machismo. Tú lo acabas de decir en la presentación antes de que de que de, de que al aire. No, ahora. Digo todo esto porque no, eh, no rompieron ninguna, ninguna ley, no transgredieron ninguna ley. Rompieron una tradición de 102 años. Quiero decirlo también, ya habían entrado mujeres alguna vez. Una vez hay un miturbano, bueno, no es un miturbano, entró una muchacha disfrazada de hombre con una gabardina, con sombrero y con bigote como los que tienen en la feria y se paró a media cantina y dijo... Soy una mujer. Bueno, con permiso te sales, ¿verdad? Y ella lo hizo así. Estaba viendo hace tres años, entró una modelo, pero creo que era hacer una especie de, de anuncio, ¿no? Eh, ¿A dónde quiero llegar con todo este rollo y voy a tratar de ser muy puntual? Es un lugar exclusivo para caballeros, no es un lugar barato. Y tan es así que no están permitidas las mujeres, que no hay un baño para mujeres. Punto. No sé si ustedes alguna vez, yo espero que no, hayan entrado a un baño de hombres en donde hay una barra larga, en donde todos los hombres se ponen uno con otro y hacen lo que tienen que hacer. Hacen así. Hay reglas no escritas entre los hombres que mm. tienes que estar volteando para la pared. Si así te, se te ocurre voltear así para abajo disimuladamente, puede causar problemas, ¿no? Entonces. Ustedes dos, o ustedes como mujeres, mira, ya se salió el, el, el señor del río, porque de seguro él era de los que volteaba para la. Pues derecha. sí, pues sí. Seguramente. Dijo la antes culpa. de mí Antes de que digas que tú una vez estuviste volteando, ¿verdad? Este. A donde quiero llegar yo con esto es que ni ustedes dos, ni ninguna mujer sería ni grato ni placentero, ni cómodo entrar a un baño de hombres en donde hay cinco pelados al mismo tiempo orinando, haciendo sus necesidades. No hay baño para mujeres. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú, Eloína? ¿Qué harías tú, Gema, entrando a un baño de esos? En donde ya hay cinco hombres al mismo tiempo, obviamente con aliento alcohólico, porque no fueron a tomar leche, venden cerveza ahí. Eh, ¿Qué les pasaría a ustedes? ¿Cuál sería el sentimiento de ustedes? Les cambio yo la pregunta. ¿Qué pasaría con ustedes en su mente? O sea, pero, pero, ¿a qué te refieres de que, bueno, de que si entro a ese baño, o porque digo, si sé a dónde voy, pues... Sí, ¿a, que voy a, ustedes no les a ver, ¿a qué no les dan ganas de ser pocos ustedes ahí o okay. qué? Ah, sí, la taza. Ah, pues es en la taza. Ah, bueno, pero para pasar por la taza tienes que pasar a un ladito de los otros cinco pelados que están uno, 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 desenfundando y haciendo sus necesidades. ¿Pasa, sí? <laughs> Pasarías así como burro. Oye, de... La que a fuerza quiere que la inviten, ¿no? O sea, que no entiendes que es un lugar de hombres cabezona. Exactamente. ¿No entiendes que es un lugar de hombres cabezona? Y ojo, en ningún lado, Eloína Gema, hay un anuncio que diga no se permiten las mujeres. En ningún, mu en ningún lugar. Incluso no hay un lugar, un anuncio que diga nos reservamos el derecho de admisión. No existe. El que va al indio azteca ya sabes a lo que vas. Ahí se cierran negocios, se, se, se funden amistades, juegas dominó, simplemente pasas un rato muy agradable. Me ha tocado ver que van las señoras y tocan la puerta, porque las mismas señoras que no quieren hacer de comida en su casa, hablan al indio azteca, tocan la puerta, viene el, masero, el mesero muy amable y les entrega su, su la orden de comida. Porque la comida pero... es muy, es muy este, cotizada y un lindo azteca, ¿verdad? Gracias. Ay, como que se, estamos perdiendo de Carne, Te perdimos un poquito, te perdimos un poquito lo que nos estás platicando. Ajá, este, si, a... Lo menos que te puedas mover va a ser, va, se va a escuchar mejor, ¿ok? O sea, te decimos que el menú en el Indio Azteca es algo muy conocido y muy cotizado, que es por lo que a mí, la verdad, sí me han dado ganas de ir, porque Oye, oye hay que ir como... No es justo, no es justo que nosotros no tengamos derecho de probar esos manjares, ¿verdad? El asadito de puerco, bueno, ¿qué más hay ahí? Es que hay otra, permítame, eh, lomo. Este, oigan, hay, hay, comadre, hay opción para las mujeres. Y, se, y, y dicen claro. los que el, el mesero que les informaron a, a Aisha y a sus acompañantes que hay otra sucursal en donde aceptan mujeres y que podían, eran bienvenidas allá, que, que en, esta, en esta no. Así es, está la sucursal de San Pedro. La sucursal de San Pedro puede entrar quien le dé su regalada gana, como vayas vestido o desvestido. En la sucursal de la calzada madero solamente pueden entrar hombres, punto, y se acabó. ¿Qué necesidad tenía este grupo de damas, muy respetables por cierto, de irse a meter al Indio Azteca en donde solamente hay caballeros? ¿Por qué fueron ahí? ¿Qué buscaban? ¿Qué brecha quisieron abrir? ¿Y cuál es el logro que, lo, que, que hicieron? O sea, ¿qué, qué aplauso buscaban? Oh, oh, estamos perdiendo ¿Eh? a, a Rommel también. Ah, Entonces, eh, y platica bien sabroso. ¿cómo? está... Eh, ¿Sabes qué, no, Romel? ¿Sabes qué? Un momentito, si ¿sí puedes salir y volver a entrar, porque te estamos perdiendo y está bien buena tu plática. Claro, me sí. Divertido. Ok, sal y vuelve Oye, a entrar. Y, mira lo que nos está preguntando Nidia dice, y Liana. Nadie y Liana, o no, fue la Ah, nadie, ¿sí puede pedir para llevar? Sí se puede, comadre. Sí, por eso decía rommel que llegaba la gente... Y o sea, tú llamas, pides comida y vas y la recoges. Teresita Sánchez, yo quiero ir solo por comida. Yo también, y no se me ha hecho, voy a ir por comida. Dice Roxana Costa, hasta cabezona. De todo Y <laughs> yo, comadre. De todo, Acaba de empezar el programa. Oye, a ver, comadre, ponme otro comentario. Dice Ámbar, que les quiten la barra esa, llegan en el WC. Pues sí, hombre. Pues sí, o sea. Mira esta revoltosa en lo que anda a Vamos, mírala ella bien puesta. A ver, ¿qué más? Dice Norma Álvarez. Yo pienso que se deben respetar los lugares para solo hombres o solo mujeres. Ok. Dice Azalea Valdez, pues no me gustó, fue una invasión de espacio y a mí no me gustaría. No marca ningún precedente, estoy de acuerdo. Dice, yo siempre volteo para lado. Pues sí, César, pues tú voltea, hijo, tú voltea. A ver, qué. qué se ve, comadre, ¿no? dice Ingrid Espíritu Bastidas, pero si tienen water, porque no creo que todas sus necesidades lo hagan para exactamente. Yo por eso hay que resolver, comadres, hay que resolver. Hay taza del baño, vamos a la taza del baño de aguilita aunque sea. Oye, listo, ahora sí. Oye, Romel, y entonces continúa con lo que estabas platicando, por favor. Yo aquí los escucho, eh, no de la comida. A... Sí, de la comida. Por favor, danos un menú más detallado. Aquí sigo. ¿Nos escucha Romel? No, no te, te oímos. Oye, no te oímos, no te oímos. Estás fingiendo, ya te conozco. Habla. <laughs> Rommel. Está fingiendo que se quedó. Ahí, ah, está. Sí. Ahí está, a ver. No, no te escucho y no estés jugando porque estamos en vivo. Nosotras con la prisa que está criatura Que no de nos de escucha, vez. pues súbele al volumen. Sí, entra y vuelve, sale. <laughs> Comadres, es que no lo conocen. Mira, dice... Este, mira, está revoluto Todas a las comadres, vamos, la que raje. Mira, no, comadre, no. Fíjate que no. Pues mira, antes de que. Bueno, dice la alianza le Luciano, no tiene nada de gracioso, ¿por qué no respetar sus espacios? Así como a mí me gustaría que respetaran, no tiene nada de gracia. Cientos años de traición y respeto de parte de las mujeres. Que ah, lo que está diciendo Romel es que no sé si él dice, él, yo creo que. Eh, dice, nada más quería esto, que hablaran de ellas. Pues sí, es verdad. Y bueno, pues como es viernes y no tenemos así como que tanta cosa tan importante que decir. No, madre. Pero... Si tenemos muchos, muchos, si tenemos okay. mucho. Bueno, entonces, este. Pues nos encanta el chisme que te digo. No es nada barato, no es nada barato. Las mujeres también pagamos lugares y lugares caros, exactamente Clau Camil. Pagamos y pagamos bien y dejamos buena propina. Dice Lu Rocha Lo más seguro es que las señoras buscaban un buffet suculento. Pues capaz, eh. Hay que preguntarles cómo les iban para el baño. Ya Lily. Hola bellas comadritas. Un besote desde Venezuela. Gracias comadre. Ah no, porque ¿qué crees? Mm. Que nada más se tomaron una cerveza y se fueron. Ah, era nomás hacer el mal. Sí, uh -huh. fíjense que bueno, comadre, ¿quieres dar tu punto de vista? Yo creo que sería interesante. No, Costa, nomás... los lugares para hombres, la verdad, no se escucha nada higiénico, no sé por qué, jaja, ja, no se antoja. Allá ya sé, a mí tampoco, a mí se me antoja. Esa comida sí, porque esa cocina tiene años y dicen que el asado de puerco, comadre, ay, sabe, ay, imagínate con chile colorado, arrocito y frijoles. No, pues en Twitter, comadre, yo estuve buscando comentarios de la gente, en su gran mayoría fueron negativos. De verdad que pasé un buen rato buscando un comentario que apoyara lo, lo que hizo Laisha, no encontré, porque obviamente que se hizo un revuelo, pero a ver si nos ayudas con este, comadre. Sí, dice Hugo. Ella es la fallecida María Elena Chapa, una feminista de verdad, eh, puntal de la lucha de equidad de género y violencia contra las mujeres. Vivió en Nuevo León la mayor parte de su vida pública. Nunca necesitó ir a hacer la de dope al Indio Azteca para visibilizar entre comillas su lucha. Pues sí, comadre, una activista muy famosa. Dice el junta palabras: No, no dejaron entrar entre comillas. Ustedes forzaron su presencia ahí, amagando con su poder en redes sociales. Qué lamentable y qué bajo ejemplo el que dieron. Hay mil cosas que hacer por el feminismo. Decidieron meterse a la fuerza a un sitio que además tiene hasta una sucursal familiar. Eso es verdad, Comar. Lo que pasa, Comar, es que ella estaba haciendo un en vivo. Ah, está Alaisha. Sí, y se sintieron por, este, muy presionadas a, a, porque ella estaba en el en vivo. Ok, y, y entonces. Sí. Y Romel, hablé ya hablé Comar, pues nadie lo oye. No, no te se oye. Tú, ¿Eres... yo a ti. Nosotros no te Nosotros escucho, nos escuchamos a ti. Oye, el Tello no volvió. ¿Qué está pasando en Monterrey? ¿No serán las feministas? Es la, la conexión. Es la conexión. La conexión. Sí, ya. Ya, adiós. Bueno, Ándale. ni modo, Robel. Gracias. Te queremos. Está bien buena su plática, ¿verdad, comadres? Si las comadres comentan adiós. y nos volvemos a invitar, es que, 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 los... se queden, que se queden en el mismo lugar, comadrita. Que se... Adiós. Vale. Que se queden en el mismo lugar para que, para que estén los dos conectados. La otra vez fue más fácil. Pero bueno, el asunto es, comadre, que yo pienso, no sé ustedes, yo, ese es mi sentir, ¿verdad? Yo respeto, pero que el, o sea, el, el machismo es un extremo, ¿verdad? Y, y, no y el machismo no pertenece solo a los hombres, como lo hemos comentado nosotros también. Nosotras también somos perpetuadoras del machismo. Eh, en nuestros comentarios, si nos, nos ponemos atención, estamos llenas de micromachismos y algunas de macromachismos. Entonces, siempre es criticando a la mujer, atacándonos, pero sin irnos al extremo, porque a fin de cuentas, comadre, tampoco todas las mujeres somos perfectas, todas cometemos errores, la regamos, pero el feminismo siento que también, como, ¿por qué irme al otro extremo? ¿Por qué odiarlos a ellos? ¿Por qué ir en contra de ellos? Yo no estoy de acuerdo en que hombres y mujeres somos iguales. No estoy de acuerdo. Tenemos los mismos derechos, eso sí, pero no somos iguales. Ellos son hombres y nosotras somos mujeres. Y yo, comadre, yo sí hay lugares que a mí me gusta que sea solo para mujeres y no quiero ningún hombre ahí. Ninguno. O sea, y de hecho yo, por ejemplo, yo a, a las mujeres podemos ir con ginecólogo, con ginecóloga. A mí me gusta ginecóloga y que haya las mujeres. O sea, cada una vamos acomodándonos en los espacios que nos hacen sentir bien. Ah, y, yo voy con ginecólogo, comadre, este, Carlos, mi ginecólogo ginecólogo, muy bueno y este y bien guapo, comadre, y así de que hasta te da mucho gusto verlo de lo guapo, pero tienes una enfermera todo el tiempo ahí, o sea, tú no estás sola con él. él Está te bien. Da bien. Tu, tu Igual respeto. eso es me fui por otro lado, ¿verdad? Pero sí. pero el punto es, o sea, pero ese es mi punto que Depende de ti como mujer cómo te sientas, si atendida por un hombre o por una mujer, se vale. Y, y, y en ese bar, precisamente en el Indio Azteca, no es un bar que tenga, hay otros bares en Monterrey, como uno que se llama Rancho Viejo, que dicen, no, es para puros hombres. Pues sí, pues las meseras son, son chicas escort, comadre, chorcitos, y de ahí se van con los güeyes. Y dicen, aquí no, aquí no hacemos museo. nada. Aquí no pasa nada, dicen, ah, no, pero se van con él. Que, que, hay a ellos, ¿verdad? Nosotros qué nos importa, pero, pero aquí en el Indio Azteca, eres una cantina muy antigua donde hay puros hombres, no le encuentro sentido al ponernos como al tú por tú, porque no somos iguales. Uh -huh. y, y además, comadre, no. So, si bien vivimos en un sistema patriarcal que incluso, como tú lo acabas de mencionar, hasta nuestro lenguaje es completamente masculino y por supuesto que tiene que ver y es importante, pero ese es otro tema, es importante ver cómo se nos ha vendido la idea de que, y, y hace poquito hice yo como un ejercicio, donde yo misma me di cuenta que yo elegía a un doctor hombre en lugar de una mujer, si, si le pasaba algo a algún familiar mío. Es pues del inconsciente, ¿eh? ya lo tenemos bien metido en el inconsciente, pero, pero el, el punto es, comadre, que... Yo siento que si las mujeres, las mujeres sin los hombres no llegamos tan lejos ni los hombres sin las mujeres. Porque de alguna manera estamos conectados, relacionados y todos tenemos un lado femenino y un masculino dentro de nosotros y, y somos las dos cosas, comadre. Y y no va a haber manera, por lo menos en algunos años, porque cómo avanza la tecnología de que un hombre pueda gestar entonces siempre, y que una mujer pueda fecundar, entonces siempre vamos a ser parte de los dos, está bien que tengamos los mismos derechos, pero de ahí a estarnos peleando por tonteras, pues la verdad, qué flojera, y yo tampoco apoyo que hayan ido, no no quiero, hay lugares donde yo no quiero hombres entonces no puedo pedir lo mismo para mí que yo no doy, y o sea, que no respeto, ¿no? como con no voy a tener derecho también de pedir lo mismo que yo no doy no hay que, sí comadre porque, a ver una cosa que era lo que platicaba mi compadre Tello, por eso hacer, le dije, necesitan venir al programa para que lo expliquen, pero está escribiendo Roman en el chat que el, la conexión está fallando mucho. Pero una cosa que me decía mi compadre Tello es que no hay que confundir, o sea, por ejemplo, el logro de. Ay, entramos después de 102 años de opresión de no dejar entrar a las mujeres. No, ¿verdad? Entonces, y me decía Tello, decía, eh, lo que pasa es que. Por ejemplo, él tiene una sobrina que ella eh, estudió mecatrónica y que todo el mundo le dijo que será una carrera de hombres y que no iba a conseguir trabajo, y, e incluso ahí sus padres también dudaban de que ella lo fuera a lograr y lo logró. Entonces, bueno, qué bueno, porque hay una mujer en el, en el ambiente de hombres, o sea, no es lo mismo lo, que tú eh, demuestres que las mujeres también podemos en un, en un ambiente de superación a que llegues a querer meterte cuando te están diciendo, porque dicen que el mesero le decía, enfrente puedes entrar, pero no, y es que querían entrar ahí, porque no dejaban entrar mujeres. Yo estoy de acuerdo en que en el ámbito laboral hay que darles con todo, comadres, porque ellos ganan más que nosotras. No, 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 rúmbeseme, o sea, nosotros somos muy buenas también, y en, y en todo, en la gran mayoría, si no, es, si no es que en todo, los hombres tienen preferencia, la verdad. Entonces... Pues yo en lugar de eso, ¿te acuerdas como el que tú y yo queríamos abrir una cantina ahí en el centro de Monterrey? Sí. ¿Y qué dijimos? Queremos abrir una cantina para puras mujeres, ¿te acuerdas? Sí, porque yo les, iba yo, les voy, yo les iba a poner de ejemplo al Papi Chulo, pero al Papi Chulo este, sí, han, sí han entrado hombres. Entonces, papi sí. Chulo es un, es un table para mujeres, o sea, donde bailan chicos. Guapos, este, pero no si yo una vez fui con un galán que tenía, entonces este, me llevó a ver los chicos. Y hay, y hay muchas profesiones, comadre. Yo vi un bombero, vi un policía, vi un doctor, este, así, muchos son bien profesionales. Comadre, pero ¿sabes qué? La verdad es que, eh, pues, hay lugares donde vale todo la pena y lugares donde ya es como que sería interesante analizar cuál es el gancho, que, porque hay un gancho con los hombres, definitivamente. Primero, allá la, ya llegó Doña Profunda, bienvenida Doña Profunda, este, revísale ahí con tu papá, ¿no? Que, 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 todas tenemos ganchos con nuestros papás, hermanos bueno. y hombres en la vida. Dice César Fuentes, Laisha Wilkins estaba des, desaparecida, lo último que vi de ella fue lo de, la, lo de soñadoras, entonces es, es obvio por qué lo hicieron, mejor que se pongan a defender a las víctimas de la abuela. No sé quién. Ah, de la abuela de Jennifer Castro. Sana sea, Costa. La es conocida por ser muy controversial y en su mente abrió una brecha en que en realidad no tiene sentido ni aporta algo positivo a la sociedad como el movimiento feminista trata de hacer. Y, comadre, eso es forzar un resultado que no tiene nada, no, 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 o sea, no hay que celebrarlo y, y además, pues es una tontera de viernes. La sí. Verdad. Oigan, pues yo les quiero contar un chismecito. Que, por favor. este sí, bien, ah, rapidito, chismecito Express, porque fíjense que es que mira, miren, oigan, viene llegando Miranda Zambrano y Mirandita, Mirandita se nos pone bien, bien ansiosa porque no sabe de qué estamos hablando. Ay, perdónanos, comadre. Estamos hablando de que Laisha Wilkins y otras feministas entraron a la cantina del Indio Azteca que tiene más de 100 años de tradición y, y no este, y era solo para hombres y ellas, se metieron por los de ellas. Sí. Oye, acaba de llegarte ello, pero pues ya estamos pasando eh, a otro ¿quieres, tema. Pero ¿Quieres oye, despedirte de las comadres, compadre? Sí, hombre, sí, hombre. De una disculpa, se me fue el internet, no sé qué pasó y de ninguna manera me pude conectar a tiempo. Pues una disculpa, este, pues les agradezco mucho el tiempo y, y bueno, pues yo creo que Romel, como quiera, tenía, tenía mi opinión. Lo platicamos un ratito hace rato y este. Y pues sí, 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 eso fue lo que pasó ayer. Así que pues, muchas gracias por el tiempo y nos seguimos viendo enseguidito. Ok, no, nos quedamos de ver en el India Azteca pronto, hermano, para que nos invites unas cervecitas. <laughs> no te voy a llevar nunca. <laughs> Mejor bye. te bueno, voy a te, te, amamos. te llevo donde quieras, pero ahí no. Árale, hermano. Pues un abrazo. Hasta bye, luego. Gracias. Bye. Adiós. Bye, bye. Ay, tan Ay, lindos. Perdón. Oye, comadre, a ver. Cuéntame ese chisme, me urge un chisme. Ala. ¿qué le Eugenio de al ver. Ay, tengo aquí varias vertientes comadre, de, este, de esta situación. Me acomodo. Ay, mi chal, ¿dónde lo dejé para echar el chal? Pero todavía no es momento. Pero a bueno, ver. ¿qué creen? Pues ya ven que mi Eugenio se nos cayó porque estaba jugando la realidad virtual, ¿no? Con este aparato. Y se salieron muchas especulaciones de que no que si se hice un accidente y que si sí lo había golpeado Madir. Pues no, no acaban de, esta semana entrevistaron a Alessandra Rosaldo y le preguntaron de que, qué opinaba de lo de que si Badir había golpeado o que, que Badir a, le había hecho algo al papá, ¿no? Que se lo había golpeado. ¿No crees que dijo? Eso, eso pregúntaselo a Badir. Ah, en serio. Y me acordé de lo de Ponchote. Que algo había pasado con, con la mamá de Badir, no. Ah, ¿qué? ¿No sí. que... Sí. Habíamos platicado que eh, cuando tuvieron otro problema, cuando Eugenio Herbez se quejó de que Victoria Rufo no lo había dejado ver al, a, a este, al niño, a José Eduardo, y que, y, que, y que Eugenio insistió en que Victoria Rufo sabía que la boda era falsa, la mamá de Vadir le llamó a Ponchote y le contó su versión de la historia, porque las tenía embarazadas al mismo tiempo, y entonces le dijo tanta cosa que antes de que empezara el programa la señora se arrepintió, le llamó a Ponchote y le dijo, siempre no quiero que digas todo lo que te dije, y Ponchote se guardó todos los secretos como buen caballero que es, y resulta que ahora que hay el problema de que Eugenio Nerves se lastimó el brazo, Badir, y, y, que se, y que se corre el rumor de que Vadir le pegó, este Ponchote le llama a la mamá y le dice, ¿quieres comentar algo al respecto? Y la mamá lo bloqueó. Pues, comadre, a mí se me hace muy sospechoso. O sea, porque Alessandra contestó a todo. Y que si no le contestan a José Eduardo. Y que si contestó a todo. Y cuando le dijeron que si Badir había tenido algo que ver, dijo: ¿Por qué no se lo preguntas a Badir? Eso pregúntaselo a Badir. O sea, porque, qué le costaba decir, claro que no, ellos estaban jugando? ¿Qué le costaba? ¿No? Qué raro, ¿no? Sí, sí está raro. Sí está raro, comadre, pero pues tampoco. Bueno. Pues es que no sé, comadre, es que son bien raros. Oye. Bueno, moción. Eh, la comadre Loluce Púlveda acaba de abrir un grupo de Facebook eh, de fans de Ponchote, se llama así fans de Ponchote, para quien se quiera unir, ya saben que ahí las espera la comadrita Loluce Púlveda. Y, y se termina la moción. Entonces, comadrita chula, ya ves que a mí me gusta ver chisme no Like, pues yo estaba viendo Chisme no Like y pasan en entrevista a Luis Gatica. Ok. Sí, ustedes recordarán a Luis Gatica. Pues resulta que sale ahí en la entrevista que Luis Gatica comenta que él llevó a Victoria Rufo a que diera a luz a José Eduardo. Ah, sí, porque Eugenio se desentendió, ¿no? Sí, que trabajando. no estaba. Entonces después, después entrevistaron a Victoria Rufo. Y ya Victoria así como bromeando, diciendo de que Eugenio se había quebrado el brazo porque ya estaba viejito y que no sé qué, o sea, así como este broma, ¿no? Y le preguntaron de Luis Gatica y dijo, ay, sí, lo queremos mucho, es muy cercano a mí y a, y a, a José Eduardo y a mí, y la, ella empezó a contestar. Y, y entonces le preguntaron que si era verdad que él había llevado al hospital y dijo que sí, que porque, pues, a él, y Eugenio, no, pues no estaba. Sí, comadre. Ah. No, pues la verdad es que, pues pues mira, no vamos a saber, ¿verdad? Porque pues no, no, no creo que nos digan. Y no creo que nos digan si Evadir fue el que, el que golpeó. Pues la verdad es que Luis Gatica, o más bien Eugenio Derbez, nos ha quedado clarísimo. Comadre, más chiquilla, pero yo no me perdía las TV donde Victoria Rufo le dio con todo a Eugenio Derbez. Y pues no se vio por muchos años que fuera muy interesado en la paternidad, aunque Aisley lo defiende. Y, dice, y una vez, de hecho, ella y José Bardo se pelearon porque ella decía, claro que sí te buscábamos. Entonces, cada uno va a tener sus versiones. Lo que yo sí creo es que como mamá, pues hubiera estado mejor dejar que Eugenio y José Bardo convivieran en lugar de alejarlos por tantos años. Aunque el vato no valga que queso como es el papá del niño, o sea, y el niño va a querer convivir con su papá. Dice Timita soñadora, una familia que tuvo un reality, ahora resulta que muy calladito no hay congruencia. Estoy de acuerdo. Y me da mucha, me da mucha flojera cuando dicen las cosas a medias como. Sea, Ay, qué flojera. Dice Ingrid Espíritu Bastidas, para mí es muy raro que el hijo se fuera de viaje teniendo al padre muy lastimado. Pues sí, ¿dónde está la ayuda, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, pero los golpes son muy fuertes, muy, muy fuertes para una golpiza, dice. El no. Yo me imagino que, yo me imagino que, ay, ¿por qué? A lo mejor Badir no tenía, estoy suponiendo que el que traía la, el aparato era Eugenio, Badir no, y entonces, ¿por qué no lo detuviste? No, no, me imagino. O puede ser más? que, puede ser que, bueno, pues sí, porque, porque Alessandra, como tú dices, sí contesta de, de José Eduardo y no de, Badir, no de Badir, o sea, ¿no? o sea que puede haber algún problemilla. Comare, qué lío, o ¿ah? qué lío, sí. a lo mejor ya se había cansado de responder y ya era todo. No. no, porque Alessandra es bien educada. Sí. ¿Mm? Dice y César bien Fuentes, Pues Badil ya había golpeado y tratar de abusar de una menor en Estados Unidos, pero como cobarde huyó a México. Así que quién sabe. Oye, pues de qué privilegio es gozar con César Fuente. Oye, este, cuéntame otra cosa, Comare, cuéntame otro chisme, porque de eso la verdad es que ni tengo nada que decir. José Fermín, un saludo cordial desde Costa Rica para Verónica Castro, una gran señora de actriz. Que Dios y la Virgencita de Guadalupe me la cobran con su manto celestial a menos bendiciones. Que le lleguen tus bendiciones, compadre. Compadre José Fermín, a mí me mandaron bendiciones en el Uyuyuy, comadre, en el canal de Ponchote. Vayan, comadre, si quieren bendiciones, ahí él, él a todas nos da. ¿Bendiciones? ¿Eh? Poncho, ponchote, cuando vas a su canal, dice, bueno, nos vemos, les dejo bendiciones en el Uyuyuy. <laughs> con razón Lulú ya le abro club de fans. ¿Cómo se llama el club de fans de Lulú? Se llama fans de Ponchote en Facebook. Fans de Ponchote, vayan por favor al grupo de Facebook de fans de Ponchote. Vamos a apoyar la comadre con mucho gusto. Ya, ya, ya por eso ni nos hace caso aquí en el chat, porque ella está muy ocupada con su Ponchote. ¿Qué claro, más comadre? Oigan, pues fíjense ponchote? que estaba ahora con esto de este revuelo de Verónica Castro, comadre. Me, me, me fui a ver este programa de Hay que ver esta entrevista donde está Gaby Bo. Eh, no me había dado cuenta de la manita que le tomé ahí la foto. No, se la dejé bonita. Disculpame, Gaby. Entonces, comadre, pues no dijo que este que, que esta, dice Gaby Bo, que supuestamente Verónica Castro había tenido algo que ver con Luis Miguel. Por eso Cristian había andado con, con esta Daisy Fuentes y con Sofía Vergara. En venganza, ok. Sí, comadre. ¿Qué le dijo Luis Miguel? No, nomás te quito el manager, tu manager y a tu mamá. ¿Cómo ves? Ya ves que, más bien, no era el manager, comadre. Ya ves que se fue Kiko Campos un tiempo con Cristian Castro y le estuvo componiendo canciones y Luis Miguel se puso muy celoso. Porque ¿Sí? fue cuando Cristian empezó con ese, no podrás olvidar. Como no hay disco más famoso de Cristian, que se discazo. A mí me encantó, comadre. Entonces, eh. Pues Luis mí, vengativo, comadre. Que vengativo, mi Luis mi? No, ay, comadre. O si Luis Miguel no tiene plato aborrecido, comadre. Y todas las, ¿Quién? las todas las, las famosas de México y las latinas son hermanitas, todas, comadre. Ay, comadre, que ¿qué? crees que se salvó a la vero. ¿Qué? Bueno, yo no les dije a ellas que se hermanarán. A ver, comadre. ¿Qué comentarios son conmigo? esos, comadre? ¡Qué asco! ¿Qué comentarios son esos? Pero yo no lo qué? hice, yo no me estoy hablando de la realidad. ¿Sí o no, comadre? Ahora yo, o sea, yo aquí en mi casa, ¿verdad? ahora, Luis Miguel, ni siquiera me no volteé a ver que qué bueno es Luis Miguel, porque fíjate que yo, mira, yo no le entraba. ¿eh? Bueno, en aquel tiempo, quién sabe, pero ahorita no. Pero, oye, bueno, en aquel tiempo sí, pero ahorita no. ¿A nunca y me ahorita pensaba? también. Comadre, todas son hermanas. Todas, ya. Y lo repites. Te voy a hacer ay, una no lista. Te voy a hacer una... Ah, te creas. Oye, pero este, y siguen, ¿eh? Y siguen. A ver de quién sigue después de Paloma, pero sí, dije ahorita, ay, mira este Luismi, que venga chivo. Que sí. venga chivo, comadre. Oye, pues siguiendo por esta ruta, ya ves que mi Ana María Alvarado, que ya ves, comadre, mi Ana María Alvarado, bien que me le echaste la vez pasada y estoy muy indignada, hasta cruzo los brazos y todo, ella es muy recta y este, hizo su investigación, pero pues se equivocó a la hora de, de dar el nombre y claro. resulta que todo lo que dijo de que le habían dado dinero este una computadora y etcétera etcétera no que le había que, le, que lo había visto la niña le había pedido trabajo, ¿te acuerdas que dijo que sí. a la señora Castro una niña le había pedido trabajo ahí en peque, en el foro de pequeños gigantes y que habían hecho una colecta y que habían juntado el dinero y que le habían ayudado, etcétera, etcétera. Bueno, pues Resulta y resalta, comadre, que se equivocó este, Ana, Anita Alvarado, la más bonita, y ya dijo que se había equivocado. Pues no, Verónica Castro le, pero le metió su buena regañada, comadre, por el WhatsApp. traes mute. Es que, de, como ya sabía que me, ya sabía que me ibas a tocar a tu Anita la más bonita, yo hice unas pequeñas anotaciones, pero sigue, comadre, sigue. Continua. No, a ver, dime. Pues aquí todo no, el mundo. No, no. Aquí ustedes ya saben, comadres, que este canal es de puro chisme quemado, puro recalentado. Puro Entonces, chisme aquí, recalentado, comadres, ¿eh? Este, ustedes, aunque, comadre, hemos dado algunas exclusivas. Ey. ¿Eh? ¿Eh? Como que quién una... sabía que. ¿quién, ¿Quién había dicho que Alex Caffe le. Ah, sí, ya le habían comentado. Que, ¿Qué? Que, ¿Qué que, Alex que, que, ver, que Verónica Castro, comadre, le, le, le daban moche a Alex Caffey para que hablara mal de Lucia Méndez y Ay, todo mundo lo no, sabía habló de ella Espérate, comadre. Bueno, comadre, es que todos lo sabíamos comadre. Ver, déjame vivir la ilusión de una exclusiva como para sentirme no. un poco como Elizabeth Stein, comadre. Oye, Oye. la ilusión de la ilusión de las divas ya te vas a ir a vivir a a la, a la la landa, ahí donde vive Lucía Méndez y Verónica Castro con Omar, yo en el mero de centro pueden. de la villita la villita es más mexicano que México Comares si ustedes vienen dicen en serio porque como todo muy como multiplicado por diez mil la mexicana entras que... a un lugar entras espera entras a comer a un, una taquería y está haz de cuenta como la música como cuando en México celebramos el 16 de septiembre y todo ese mes en algunos lugares como Liverpool o sea te ponen musiquita mexicana aquí todo el año, en todos los lugares, y yo, ¿a qué hora se acaban las celebraciones? No, así es, es normal. Oye, ahí te va. Oye, entonces, como Anita, eh, Anita le dio permiso allí de que usara su material para que eh, Jorgito Carvajal ayer nos contara todo el, el mere que tenga ahí en su programa En Shock, en el canal de Productora 69 entonces, comadre, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Anita? Que le prestaba el material y su reputación para que terminara con ella, comadre. ¡Tong! Es que sí se dio una buena quemada a María Alvarado con ese chisme. Pues, le habló Verónica Castro a Maxine Woodside este, para quejarse a Ana María Alvarado. Comadre, no ¿cómo no puedes anotar lo que vas a decir? Si vas a dar, o sea, es el chisme del año y tú vas a dar la contraparte y ni te acuerdas ni sabes ni. ¿Qué es eso? Le ganó la prisa mi Anita. Yo creo que lo que quería era mencionar algo del chisme, andar en la onda. La verdad, defendía a Verónica Castro muy mal, que se supone que esa historia sí es, es real, comadre la que dijo Anita, pero que Verónica Castro no, no quería que la dijera, y yo sí pensé eso de que, uy, pues menudo favor le estás haciendo diciendo que está ayudando a niños y apoyó a tal niña y le pagó la escuela. Y cuando está metida en este chisme, verdad, que por, ese es uno de los grandes enojos que tiene Verónica Castro de por qué Anita, la más bonita, en lugar de creer que le estaba ayudando realmente, pues la está perjudicando. Y más si es verdad lo que está diciendo. Porque, pues no, de la nada, así de la nada... Pues está raro. No digo que no suceda, hay mucha gente muy generosa. Y ya ven que Santa Verónica, este, la madre de todas las... No, no quiero decir cosas, este, de raro, porque luego hace uno malas bromas, pero, comadre, parece, o sea, como la señora ya beata, ¿no? Entonces, Anita la más bonita dijo, sí, te presto el material y también mi reputación para que la destroces, comadre, porque Anita la, la más bonita es experta en victimizarse, en serio experta. Aquí hubo una responsable de dar información incorrecta y esa fue Anita Alvarado. Y lo que dijo ella ayer a, o antier, que cuando salió la aclaración, lo que pasa es que a ustedes les encanta el argumento. Y por eso andan, lleva y trae, porque perdió 21 suscriptores, comadre. Y 21 suscriptores en YouTube son buenos. Por cierto, comadres, compadres, todos, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse, es gratis. Eh, y regálenos un like si son tan amables. También, si tú tienes en tu casa otros miembros de tu familia con dispositivos y sus propias cuentas de YouTube, te digo que aceptamos acarreados, no somos nada exclusivas. A quien quiera suscribir a nuestro canal, aunque no le preguntes, suscríbelo. Así bien, nos vamos a ver bien, Laisha Wilkins entrando en el Indio Azteca ¿verdad? es diciendo que tienen más suscriptores cuando son puros acarreados, pero sí te lo vamos a agradecer y regálenos un like. Entonces dijo comadre que había perdido 21 seguidores y que se había hecho una bola de nieve. ¿Sí? La bola de nieve la hizo ella. Y ahí en, empieza el problema comadre, donde sí, Verónica Castro muy fuera de lugar, muy amenazadora con Anita Alvarado, cuando para empezar el que está teniendo, el que está sacando toda la nota y se está llevando la bomba del año, es Jorgito Carvajal con su super investigación, comadre. Aunque esta, esta Lupita Martínez también estaba diciendo la semana pasada, que eso no era una investigación periodística. Pero ella dijo que ya la vio, y que sí. Y le reconozco, ¿verdad?, que cambié de opinión, porque la verdad, Lupita, pues no, 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 pues también como que, ay, eso no, lo doy por sentado, y no es así, y es, Pero Claudia, huele, a la, huele a la vieja televisión. No, Claudia a, a, pesar, no, a la vieja no, televisión. No, Copérate ¿Qué? Que, que Claudia no ha visto nada, como que Claudia no... No este, no ha de soportar no soporta. entrar ahí, no sé, ajá, sí. ella no, entonces a mí se me hace muy raro porque Claudia es periodista. Entonces, para que Claudia pudiera tener una opinión, Claudia necesitaría ver, Claudia de Casa necesitaría ver todas las pruebas, ¿no? Pero pues ella ha estado, se ha mantenido al margen, yo creo que no soporta entrar al, ahí al, al chisme con Gigi, porque no ha visto, pero pues Lupita sí fue, sí fue a hacer el trabajo. Comadre. Y dijo, las pruebas son contundentes. Entonces, volviendo al tema de Anita, la más bonita, comadre. Sí es verdad que la gente, la gente que es fan de jorgito Carvajal lo defiende y lo ama y lo adora, comadre. O sea, es fanaticada. Y pues, oye, también hay que reconocerle que, pues, que él se lo ha ganado, comadre. Él se lo, se lo ha ganado con su forma de ser. Hasta nosotras nos han tirado que somos sus alumnas y, y siempre aquí hemos y, y decimos porque lo aceptamos que somos fans de ese programa. Pero, comadre. O sea, refiriéndome a los fans de Jorgito. Pero la verdad, comadre, es que es que es. De verdad que sí, hay cosas de las que mejor no hay que hablar. Porque dice esta Ana María Alvarado, lo dijo ayer y lo dice hoy. Yo reitero mi opinión. O sea, eh, Verónica Castro hizo comentarios inadecuados y no fueron correctos. No, no, discúlpame, señora. Pero eso no es hacer comentarios inadecuados y que no sea correcto. Ah, porque dice. Y luego dice Verónica Castro, según Anita Alvarado. Que, que me tiene intervenido el teléfono. Y eso es un delito. Ah, mira, Anita, qué interesante. O sea, no, pero no has tenido tiempo, y eso que de eso vive las 24 horas, comadre, porque ella no es una eh, chusca de, inventada del internet como tú y yo, comadre. Y no te das uh -huh. el tiempo siquiera de investigar y saber qué es acoso cibernético. Porque el acoso cibernético es un delito, Anita Alvarado, es un delito, no es un. Y también se los digo, se los quiero decir, lo, se los quiero decir comadres, entre nosotros de la, la, la racita que estamos aquí, que hay que llamarle a las cosas por su nombre para realmente dimensionar lo que estamos haciendo, comadre. Y, y no es, como dicen algunos que se quieren ver más progresistas en la tele, eh, son comentarios inadecuados, son conversaciones inapropiadas. No tiene que haber un contacto físico de por medio para que sea un delito, porque así es como empieza el adulto a manipular al menor y termina en el abu eseo comadre entonces eso por eso está tipificado por la ley como, como un delito y, eh, y es lo que hizo Verónica Castro así que pues, ¿por, ¿por qué no? Anita, ¿se reconoce si te si, hiciste, si, si diste una declaración y después te arrepientes porque no, no no te entregaste, no la diste bien estabas distraída, lo que sea se vale, ¿verdad? Se vale decir, no, pues sí me equivoqué, así no era. Pero asume toda la responsabilidad, no nos eches a los fans, ni digas que, ay, porque ustedes hacen la bola de nieve, ay, porque ustedes hacen todo el argüende. No, tú hiciste el argüende, tú decidiste meterte en el argüende, y así fue como te resultó el argüende. Estás defendiendo a una señora que, de veras, ¿para qué? No, para mí me extraña mucho. Yo no, no logro entender porque quieren, les interesan tanto lo que los famosos opinen. Si, si la gente, comadre, que habla de espectáculos en la televisión, lo hace para nosotros. Y lo que a nosotros nos gusta a nosotras es que no sean amigos de los famosos y nos cuenten el chisme de ellos. ¿no? Lo que ¿no? pasa, comadre, fíjate, es que, mira, esto es como a lo, pues tú y yo no somos eh, de la farándula. Ni vamos a pero ser son, nunca. Pero somos chismosas. Eso, sí Entonces, somos. y metiches, y andamos en el, el chisme. Y, ¿no? Entonces, comadre, está diciendo Anita, porque se enojó. Sí. O sea, ayer de que, ah, no, o sea, como que fue por el celular y, y aquí está la, la, la pantalla, ¿no? Y dijo así, porque eh, Verónica Castro, pues, anda diciendo que le están pagando a la gente que está hablando del tema, ¿no? Para la señora Castro, esta es una campaña en su contra, esta es una campaña que está orquestando pues Yolanda Andrade y que Yolanda está mira, soltando el billete para toda la gente que eh, hable mal de, de Porque es lo que ya hacen. Entonces, eso fue lo que dijo Ana María Alvarado, comadre dijo que dijo, pues yo no sé si tú así te manejes y luego, ay, creo que sí me acordé. O sea, se vio bien falsa la Ana María. Ay, <laughs> me, pues, no, me da gusto. Me da gusto que y, se. Y, ajá, y pero para qué en barra Chucho Gallegos? ¿Por qué no? Que los embarre, tú, defensora. <laughs> que los embarre, a mí no me importa. Oye, o sea, en, pero... entonces, este, pues ya le dice, ya dice que Verónica le daba a Chucho. Entonces, si le paga la cirugía a la, a la chicuela, ¿cómo no va a salir a defenderla a la chicuela? O bueno, pero, a saber que, nosotros a ya. Saber ya, cuánto, ya... Mira ahí cuánto no han soltado, comadre, así se manejan las cosas según lo que estamos viendo, porque nosotros los que estamos aquí pues no tenemos idea de cómo se manejan las cosas, pero ya estamos viendo cómo. ¿No? Entonces, ayer tú no viste ventaneando, pero yo te lo voy a leer lo que pasó, porque ahí, yo estoy muy indignada, comadre. Este 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 programa es indign en indignación total y absoluta a la campaña que tienen inventaneando en contra de Tiara, esta chica, que fue quien eh, denuncia públicamente esto que ella ya no le gustó, y estos chats, comadre. Porque ahora resulta que Tiara tiene la culpa de todo. Entonces, Tiara solamente tiene 19 años, ¿ok? Y es un monstruo de la televisión, si, si se ponen a darle, porque dijo el Arguendero que supuestamente habían pagado para que ese video... Se, o sea, eh, eh, YouTube lo estuviera promocionando, yo no sé si eso se puede hacer, yo no sé pero el argüendero hoy dijo que supuestamente este ahí en pues en el equipo de Ventaneando quería que se, que se distribuyera esa información porque dicen en Ventaneando, fíjate, dijo Patti Chapoy, dijo que lamentablemente Verónica Castro había estado envuelta en un caso de malos entendidos y en una serie de mentiras y venganzas y luego dice Daniel Bisoño, como dice, atacar a una artista de esa talla, a una mujer que ha sido intachable en todo sentido y que le ha dado tanto a México. ¿Qué le ha dado? A ver, ¿a ti qué te ha dado Verónica yo Castro? No, yo no le debo nada a esa señora, discúlpame. O sea, no. esa señora lo único que hizo fue enriquecerse y su televisora también. ¿A, a mí qué me. O sea, ¿por qué Verónica Castro puede hacer lo que le dé su gana? y no va a recibir una sanción o no se tendría por qué disculpar porque es una persona que hacía bien su trabajo y como tal se le, re, se le remuneraba a mí hay que a, a ver yo voy a pagar la luz mañana con eso o qué? comadre ¿Qué te dio muchos momentos de alegría y de felicidad comadre pero así le pero porque le pagaron porque le pagaron para que lo hiciera no pues sí no fue de gratis y en la televisora donde lo hizo ahí también pagaron los comerciales entonces mira esto es un dame que te doy entonces dice dice este una per dijo Daniel Bisoño, una persona a la cual admiras quieres a ver y porque yo admiro ya este no puedo decir dice a la cual admiras quieres y que además es totalmente aspiracional cómo tú a ti te da, o sea ¿te, te parece aspiracional la vida de ella en absoluto cómo va a parecer aspiracional la persona que ni siquiera se acepta a sí misma y luego por eso se meten estos problemas de, 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 Ay, ¿qué le pasa a Daniel diseño? No, pues, oye, toma no, a espérame, espérame, no quedará, no quedará. Está es a propósito, que... ¿eh? Lo está haciendo sí. a propósito, porque luego los comentarios, no se dice que quedará. <laughs> pero, pero si tú, comadre, dices que irá, que te valga, dile como quieras. Ay, ah, yo y no digo muy que. Irá. rebelde. No, 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 no querrá Verónica Castro, comadre, que hablemos bien de ella suelta buen billete, comadre, yo creo que suelta buen billete, para que, digo, para que se echen esas habladotas, Daniel Bisoño, comadre, no, creo que sea de gratis, o sea, ¿quién quiere convencer, comadre, qué manipulación, qué cochinada, qué mugrero? Y Entonces luego, dice, dice Daniel Bisoño, dice, Verónica Castro, o sea, dice, y además es totalmente aspiracional, Verónica Castro, llegar y hablar las cosas que se dicen verdad o mentira, lo que quieras es lastimoso. ¡Ah! O sea que ya le estás reconociendo el trabajo a Jorge Carvajal porque estás diciendo verdad o mentira. O sea que tú sabes perfectamente cómo es la realidad. Entonces, si ¿sí estás muy hace? seguro o no estás muy seguro, papacita. A ver, a mí defíneme, porque, oye, mm -hmm. dice verdad o mentira. Dice verdad o mentira, lo que quieras. Es lastimoso, humillante e insultante. Ah, y lo, y lo que ustedes hicieron con Tiara hace rato no es ni lastimoso, ni humillante, ni insultante, ¿verdad? Porque después, comadre, en otro chat, en de primera mano, vi que una señora fue y escribió cosas de Tiara y eso acababa de salir en ese, eh, ayer en Ventania, en ¿sí? Y Tiara ni vive en México, Tiara tiene 19 años, comadre, y no tiene un canal para, para defenderse. O sea, me parece bien injusto. Entonces, pues claro. Bueno. Y luego dice Pedro Sola. Dice: hay personajes que son intocables. Hoy te hoy ¿Oí? dice que son intocables. Y Verónica Castro es una persona que es intocable. ¿Eh? Yo no, yo no sabía a mí no me llegó el memo ese y luego dice Pati, dice y se ha ganado el respeto de todos sin embargo precisamente por la personalidad que tiene Verónica desata mucha envidia y en más de una eh, en una de las personas que están en el, en ese zoom o sea en tiara como dice que se llama tiara creo que es hondureña o panameña y luego dijo esta Linet dijo es panameña, ella le confirmó y luego dijo, pero resulta que esa tiara pues es muy amiga de Yolanda Andrade, por ahí viene, dice, por ahí viene toda esa maleficencia así dijo. O sea, ella Otro. confirmando que Yolanda Andrade este era la que estaba orquestando todo como y luego como pues y luego qué fue lo que pasó? Pues que pasan un mensaje y muestran un. un porque ya, ya ves que Tiara cerró su Twitter, pues ya pusieron su Instagram y pusieron otro nombre que Tiara usa, y ya ahora sí, pues pobre. ¿Cómo está? Ibero les está verdad toda la información, Ibero Castro. Bueno, que se supone que Tiara. Os... Ay, claro, comadre, ¿de ¿dónde? Ni modo que se pongan a investigar, porque yo no he visto que investiguen nada, la verdad. Entonces, este pues de ese otro nombre fue el que estaba diciendo esta persona que te digo en el chat de primera mano. Sí. Entonces dije, ah, qué mala onda que estén quemando a Tiara así. Y comadre, o sea, se hacen, se hacen, porque esa no es la primera vez que una persona sí dice de supuestas cosas que le molestan que haga las que haya hecho la señora Castro, eh. Y no voy a decir más. Pero no, todas sí. las personas, no, no voy a decir más. Ya no vas todas, a traer como la las personas del medio que están viendo esto lo saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y nomás para que vean que una no es este golosa, comadre, y es respetuosa. Pero ustedes saben muy bien todo esto, así que bájenle con tiara. Ah, la otra, pero ya les digo. Pues sí, ya bájenle con tiara, pero comadre, dinos quién. No, no, pues comadre, no sé. porque, no, no, pero es lo único que yo les voy a decir. Esta no es la primera vez y no se hagan. No se haga. No me digas eso, comadre. ¿A poco ya había alguien que se vea había... alguien se quejó, comadre? ¿Alguien se quejó de supuestas cosas que pasaron? ¿Sí? Entonces, eh, yo se los digo. No es justo lo que le están haciendo a Tiara. No es justo y bájenle. Comadre, pues Ahora resulta res... que la, las niñas son las responsables y ella es la inocente Ajá. santa que no se dio cuenta y pobrecita. Ajá. Fíjense, va, mire, vamos a poner atención a este video, nada más para que escuchen las respuestas. Ahí va. ...que nunca posarías desnuda para el Playboy, por ejemplo. Sin embargo, ahora te atreviste. Fíjate tú. Yo, yo te leí esas declaraciones. Ahora sí, que la vejez viruela. <laughs> no, bueno, me di la oportunidad. Dije, bueno, ¿por qué no? Oye, ¿es verdad que a las mujeres ya un poco maduras les gustan los lolos, los jóvenes? A mí me a mí me gusta mucho la gente joven. ¿Te gustan los lolos? Sí, me, me inyectan como alegría, me inyectan vida, me inyecta todo. O sea, aprendo de ellos mucho. A la juventud hay que aprenderle muchas cosas. ¿Y tú aprendiste con los con el Lolo este del cual te enamoras ahí en la teleserie? Bueno, eso que aprendí con él yo ya lo sabía. Ah. O sea, tú le enseñaste a él. ¿Qué no, yo creo que fue, fue mucho, Estamos hablando de actuación, que tú le enseñaste mucha actuación. Este, sí, un poco. Comadre, él es Pedro Carcuro, es un presentador de un programa chileno de Peapa y en el 97 ella andaba promocionando Pueblo Chico Infierno Grande, y entonces actúa con un hombre más joven, ¿sí? Pero ¿qué dice ella? Ah, yo también le enseñé, o sea, ahí está reconociendo, comadre, que a ella no se la hacen tonta y ahora resulta, ¿verdad? Que muchos años después, ellas, las niñas son, mira, comadre, por más avispadas que estén las comencitas de hoy en día, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por supuesto, porque quieren defender lo indefendible, no me vengas de que... No, yo creo que los comentarios no, no estuvieron... Ah, y porque todavía dijo Ana María Alvarado. Pero no creo que lo haya hecho con mala intención. No, hombre, Anita, en serio. En serio, comadita. Pero no creo, sí, son inadecuados en el pero no creo. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué te metes en esos temas con las niñas? Es que ni siquiera... Es ni siquiera importa lo que opinemos. Comadre, hay una ley. ¿Por qué? ¿Por qué porque es mujer y por qué porque es muy famosa y por qué? Porque le debemos todo México su carrera donde nada más se ganó dinero, no decimos las cosas como son, comadre. Exacto. Nada más se llega dinero. No, no nada más se llega no dinero. Muchas personas que tienen el poder y el acceso al, a los micrófonos también seguramente ¿eh? Sí, bueno, por pues, eso no les conviene. Pues sí, pero digo, o ¿sí? está o les saben cosas o se deben favores y se cubren y se protegen, pero esa es la vieja guardia, comadre. La edad que tiene eh, Verónica Castro con la edad que tiene Patti Chapoy con la edad que tiene Pedro Sola, esa es la vieja guardia, eso ya no funciona. Eso ya no funciona. No puedes ir por la vida pisoteando gente y haciendo lo que te dé tu gana, como cuando dicen que eh, este Enrique Guzmán hacía y deshacía en aquellos años, comadre. No puede seguir haciendo eso, ya no se puede. Ahí está, Alfredo, dame, como muestra de que ya no se puede andar haciendo lo que uno quiera y no te va a pasar nada. Y qué bueno, ¿no? Vayámonos respetando. Pues sí, nomás así. Vayámonos respetando. Entonces, comadre, pues mira, resulta que aquí el equipo de investigación se puso a las pilas, entonces ahí tenemos... Eh, para que esto es como es un ejemplo para que ustedes vean que como las los grupos que se juntaban a ver la telenovela con ella y decimos eso por las conversaciones que hay los comentarios que hay aquí en el Instagram de la señora Verónica Castro oficial eh, este este videito hagan de cuenta que se juntaban a ver los exitosos Pérez y le hacían en esa época, estamos hablando de enero 29 del 2021, le hacían videos o, o recopilaciones de fotos de, de, de ese programa. Entonces ahí tenemos a, a, a Tiara, y luego supimos de Las Fantasmitas, y luego supimos de Las Ositas, ¿sí? Y aquí en Las Ositas hay un comentario donde le dicen: extraño ver esta novela contigo, o sea, se, se ponían en el Zoom a ver las novelas. E incluso sí. hay, este, hay videos de, de Verónica Castro diciendo, ay, ya, ya, va, ya va a empezar, vénganse, no sé qué. Pues, comadre, nos encontramos con otro grupo. ¿Otro? ¿Sí? Otro grupo. ¿Te puedo, chavitas? No te puedo confirmar eso, no te puedo confirmar eso porque los perfiles desaparecieron. ¡Uquela! Y las personas a las que pude entrar porque tienen sus Instagrams abiertos, no te puedo confirmar que hayan sido menores de edad, pero pues se ven joven, muy jovencitas. Pero pues no te puedo decir como con otros que era bastante evidente, pero también teníamos a las tremendas comadre. Ah, ok. Ok, entonces este es otro grupo, es, ese es otro grupo que salió. Y este aquí tenemos, comadre, donde ellas sí, se como, se, se saludan como, como grupo, ¿no? Entre ellas mismas en las publicaciones, en las diversas publicaciones. Y luego aquí le preguntan, le dicen gracias a tal usuaria, te quedó súper el video. Este sí. video. Este, este, y luego ella dice, gracias. O sea, este video de las tremendas. Ese. Oh, ¿Sí? Muy bien. Sí. Pero si tú te vas al perfil de esta persona que dice gracias, el perfil, comadre, mira. Ya ah, no está. Es privado. ¿No? Tienes cero publicaciones, cero seguidores. Ah, sí, sí. Cero. Sí. Entonces, pues si no hay nada raro. que esconder, ¿para qué los quitan? ¿Por qué? Porque todas las demás ahí siguen y todas siguen publicando cosas de ella. Verónica de Castro? Sí. Es que de verdad, mira, comadita, van a salir, y, y yo creo, yo todavía creo, comadre, que pueden tener más cosas, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, comadre. Y van saliendo más cosas, la van a seguir defendiendo nada más porque es la estrella, nada más porque es la artista. Mira, de la manera como actúa, comadre, hay que, hay que estar bien atentas a eso. ¿Cómo responde? ¿Se indigna? Este, ¿Niega? ¿Amenaza? Eh, ella, no, ¿Ella no fue? ¿Ella no se ve nada? O sea, es bastante cuestionable, la verdad. Y nos habían dicho aquí, me habían comentado de que abre una firma para, para Tiara. Yo lo haría. Yo no tendría ningún problema en hacerlo. Pero como yo ya tengo un canal de YouTube, yo no quiero entorpecer la entorpecerla a ella en lugar de ayudarla. No sé si sea buena idea, la verdad, cómo eres, porque porque luego luego van a decir, ay, quiere likes, ay, quiere vistas, ay, quiere Ajá. Entonces, yo, yo, yo lo haría con mucho gusto, le, le redactaría la carta, lo que ella quiera. He estado pensando de que, bueno, habrá aquí lugares donde se le pueda apoyar a una chica como Tiara, ¿no? Porque, oye, me imagino que ella y su familia están solas y qué horrible se debe sentir, como de que los medios te estén tirando. Después de que al final, te, al fin de cuentas, te atreviste tú a denunciar algo que no era correcto y que te estén tirando ya y que denuncie. Si no denuncia, quiere fama, Mira. Si ¿no? Ahí Denuncian Alfonso ustedes, Pedro. cobardes. Denuncian ustedes, cobardes. Solo quieren monetizar. Me hubiera encantado ser la mamá de una de esas niñas, pero te la hubiera demandado, pero sí, te lo hubiera denunciado, por supuesto. No es mi hija. Si no, yo sí la, la denunciaría. Pero si Tiara quiere que la ayudemos de alguna manera, con mucho gusto la ayudamos. Y ni siquiera lo tenemos que mencionar, fíjate. Porque para que tú sepas, para lo que ganamos. Pues, y lo que siempre no. estamos pagando. Dice Judith sí. digo. Dice Judith Gutiérrez, ¿no se han puesto a pensar que puede haber más involucrados? Claro, claro que sí. Puede haber más involucrados, comadre. Por eso se Entonces, miren, por ejemplo, si existen los grupos, porque se acuerdan ustedes que las fantasmitas le regalaron un oso. Sí, ¿cómo no? Las Entonces, ositas también regalaron. ¡Hala! No, pues mira, pura chavita. Pero mm. no, eso no tiene nada que ver. No, pues entonces, a ver, pon otra vez la foto, comadre, porque me la quitaste muy rápido. Pues es que ya te voy a poner otra, mira, te voy a poner a ver, esta. Quiero que la leas. Dice Verónica Castro, perdónalas, hablan de agüita, 4 de octubre del 2020. ¿Pero a qué se refiere? Pues eso es lo que yo no entiendo. Pero está hablando de sus grupitos, mira. Sí. Dice, estoy leyendo todo lo que han escrito. Hay criaturas. Ah, se está actualizando en los chats. Bueno, Ajá. yo ya en pijama, creo que voy a tener que empezar a rezar, porque estas criaturas tienen malos pensamientos. Ah, mira, Vero, porque ya sabemos nosotras que eran bien llevaditas y hablaban de temas de fuerte contenido, ya sabes, ¿no? de toqueteos. ¿Cómo ves? O de ellas. Pero bueno, pues ella para que leía eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo compartir eso con ella. Yo no sé cómo Verónica Castro no se enoja con nosotros al llenarle el teléfono de mensajes. Roberto Castro oficial. El teléfono, no el Twitter. No el no e Instagram. Yo creo que era WhatsApp, comadre, porque en Latinoamérica el WhatsApp se usa bastante. Aquí en el, en el Gabacho no. Yo lo uso con mi gente mexicana pero, o de otros países, pero seguramente ha de haber sido por WhatsApp. Chimpa, tener esas conversaciones. Hay muchas cosas, hay muchas cosas, comadre. Eh, no crean que esto es todo, pero no podemos poner todo. ¿Mm? ¿Por qué no? Porque luego no se puede usar. Ah, ok. Porque a mí me cae bien mal que no pongan todo. No, no se puede usar. Hay muchas cosas, pero este, nada más para que, para respaldar lo que estamos diciendo. Está bien. Está. Co dice, comadre, gana nuestro cariño. No, pues sí, con eso. ¿Y qué como? ¿Rebanadas de aire? Ok, qué? ¿qué voy a comer? Oye, voy risco? a pagar mi cuenta de electricidad. Yo con la electricidad es que subió al doble, comadre. Pero Venga, la estamos... lucita me quiere. Queremos chismear al precio, aunque paguemos por chismear. ¿Eh? ¿Qué hubo? Dice Betis Costasa Rodríguez. ¿No la no leí, comadre? ¿O pues sí la leí? Ah, no sé, pero te habla toda la vida. que ¿Quieres Todo Toda la chasera, vida. No Están sabes. monetizando a costillas de juzgar a la gente. Ok, está bien. ¿Quién era? Que... Por cierto, ¿Quién? puedes ir a la. Puedes ir a la descripción del video para que no te del canal para que no te decepciones, Comadre, porque nosotros no lo negamos. Pero por favor, deja, tú, deja tu deja el like, comadre, por favor. Sí. nada más si sí les encargo que nos regalen su like por Sí. Ahora yo dices? te voy a yo te voy a leer a alguien más, Comadre. Es que no vi, perdón, te quité a alguien, pero no. Pues vi. Sí. No, pues ya estás como el Omar, como la Omar de Gigi. <laughs> Dice, aquí estoy, dice Ana Rodríguez. Aquí estoy por recomendación de Jorge Carvajal dando like. Chismen o like, le lavan la imagen a Verónica. Acuérdate que chismen no like trabaja para Terras Comadre, ese, ese, ok. Y lo dice aquí. Saludos, las conocí por el canal de Jorgito, dice Ángeles Martínez. Gracias, comadita. Dice JAGB, mi Anita tan distraída como siempre. Liberito Castro es evidente que es muy caldufa. Está muy buena esa de caldufa, comadre. Oye, le di... allá en este. En, en, en este... No, sigue, sigue leyendo, déjate. Digo cómo. O sea, yo, yo, yo digo que está bien que, que me digas, ¿verdad? que yo estoy monetizando de juzgar a la gente, ¿por qué no me rebates los puntos que estamos tratando respecto a Verónica Castro y el hecho de que comete, o sea, supuesta y alegadamente un delito al estar platicando con menores de edad de temas que no son nada aptos y que... Y se tipifican como delito. porque no hablamos de eso, no? Más bien, porque pues. La Ana María Alvarado quiso quedar bien con Verónica y quedó muy mal. Es cierto, Laura González, tienes razón. Dice claro, la Alvarado en lugar de ayudarla, embarró más a la Castro. Exacto. Bueno, Roldán, yo considero que entre más la defiendan a Verónica, más la están quemando. Es que sí. Bonnie González, hola, comaditas, ya me suscribí y ya dejé de. Gracias, comadre. Rubén Velázquez Pineda, me acaba de suscribir. Saludos desde Michoacán. Saludos, muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Dice Lourdes Vargas, tristeza me da que mucha gente idealiza a la señora Castro y se les olvida que es un ser humano igual que todos y que también comete errores. No pueden separar a la actriz con el ser humano. Mal. Y te voy a decir una cosa: si tú eres fan de Verónica Castro, de esos fans de hueso colorado que la defines a capa y espada, y le quieres hacer un favor, y yo te voy a dar mi opinión, que no me estás pidiendo, pero te la voy a dar porque tengo el hocico muy desocupado en estos momentos. Acéptala. Como es, para que ella se acepte a sí misma y no ande haciendo las cosas que está haciendo, en serio. Porque si ella, eh, si ella no se acepta y deja a la sombra, ¿quién es en realidad? Estas son las consecuencias. Dice Angie Sadifer, y también la vera amenazó diciendo que se cuide a Jorgito porque le pueden traer sus teléfonos cuando esa amenaza es un delito muy grave. Te digo, ¿por qué amenaza? ¿Por qué ah, amenaza? O sea, oye, ¿qué es eso? O sea, ¿qué amenazas son esas? Pati Bertrand, me escribí. Muy fuerte, con ustedes? ¿no? Claro, comadre. Claro, me escribí y llegué con ustedes por la Gigi. Gracias, Cris, comadre. Regálenos un like, porfis. favor. Grisita yo creo que todos esos disque periodistas no han visto videos ni chats. Ah, pero, pero se les llena la boca, comadre. que Esos que nada más dicen y e inventan y que. O sea, Claudia de Casa, ni siquiera has visto el material, mujer. ¿Cómo te.? Y, y, oye, y un tuit así bien feo, comadre. De que los que hablan pura y el icono de la popis son porque los que escuchan y el icono de la popis y los que. Pero ni has visto el material. No, hombre, de veras que. Que envidiota. Que envidiota. Dice, dice eh, Gris que le dicen la intocable. Luna Vázquez. Gracias, cometa No la aceptan lo, ni la aceptarán porque les arde que la exclusiva fue de Jorgito. Y es que miren, no, les, yo les... Es que si no hubiera sido de Jorgito, no hubiera salido. Canales como el de Jorgito, que sí son muy exitosos, comadres, y que les va increíblemente, porque también trabajan bien duro. Oigan, no de la nada, ¿eh? Bien que tiene su gracia ese canal, y, y Jorgito para contar sus cosas y todo. Eh, ¿Qué, dime tú, qué necesidad tiene Jorgito de meterse en este problema, comadre? Cuando está en el mejor momento de su carrera como youtuber. No tiene ninguna. Ok, sí. me quedan seis minutos, comadre, de programa, porque ya se me acaba el estacionamiento. Me encanta su programa. Solo una observación, comadre Loina, Deja hablar un poco más a la comadre Gema. Ay, siempre dicen eso, comadre. No lo voy a hacer. Yo quiero hablar. No sé crean. Oh, pues. Gracias, no comadre. Está chula. Yo te voy a decir por qué también creen que hablo más, porque yo leo todos los mensajes. Ah, no se sé crean. Comadre, yo tenía cosas más importantes que decir, comadre. No, no es cierto. Sí le voy a dar más chance a mi comadre de hablar. Mira, Paredes, se quedaron en la época de los periodistas de los. Antes de los noventas, que se hacía que el artista decía. Se hacía lo que el artista decía. Y cómo. Como ayudó, dice la leyenda. Pues sí, que hay porque ayuda mucho, porque ayuda mucho, compra. Marisol, Marisol, Gómez, Tiara y los padres de ella ya hubiesen demandado a ¿Dónde queda la ley de olimpia? ¡Sobres, Tiara! Repórtate, te ayudamos, comadita, que tus papás vayan a denunciar, no estás sola, somos un chorro y te podemos ayudar. Mira de poquito en poquito y se junta. Aaron Bucher, este, dice, no es señora, es señorita, nunca se casó, la señorita Verónica Castro. Gracias por la aclaración, comadita. Si es verdad, no voy a ser que se nos infarte. Pilitas SL, si la si Reña tuviera la razón, hubiera una demanda, hubiera demandado a la, a la Llorónica Castro. Pues mira, comadita, te voy a decir algo, sí y no, porque una demanda también no, o sea, no te, eso no le quita a ella. Su experiencia y lo que ella vivió. Y no es fácil ir a demandar, oigan, si así, sí, ahorita están todos los medios, echados encima de ella, que que por cierto, Gabriela Bo dijo que cuando ella estaba casada con Cristian y que ella dijo su verdad, los medios en México la destrozaron, acabaron con ella, nadie la apoyó. Oigan, ¿hace cuánto que se divorció Gabriela Bo de Cristian Castro y resulta que era cierto, verdad? Porque hasta a su mamá supuesta y alegadamente, dice Yolanda Andrade, que le pegó Cristian Castro comadre y, y siguen los medios en lo mismo, en, no han evolucionado nada. Oye, y lo que pasa es que Yolanda Andrade, allá, este ya ves que es Susana Jiménez, intis confis de Verónica Castro. Entonces, Yolanda le dijo a Maximiliano Lumbia comadre en una entrevista que esta Verónica Castro hablaba mm. bien mm. mal de Susana. Que sí. eso se que se copiaba de ella, o sea, Susana de Verónica, dijo muchas cosas y le dijo le dijo a Yolanda, no, si nunca, o sea, nunca la quiso, siempre la criticó. Entonces, eso pasó allá en Argentina y pues no vino Susana y se vio con Yolanda y publicó un video con Yolanda. Entonces, también por eso yo creo que Verónica Castro va a estar bien enojada y, y culpando a Yolanda de todos sus males. Que ve tú a saber si es verdad o es mentira claro, no, es cierto. Pero, oye, dice Mariana González, así es, muchos de sus fanáticos crecieron con las novelas de ella, cuando la televisión no, no, nos tenía sin ver más allá que lo que ellos decían o nos hacían creer. Estoy de acuerdo con Marita, y son otros tiempos, afortunadamente. Ángel Hernández, saludos, compadrito, dice, sí, tiene razón Pedro Sola, los intocables de Nuevo León, por ejemplo, jajaja, ¡vámonos! Ja, ja. fuerte no soy. Y empieza esto así, compadre. Tirir sí, sí. Ambar. Hay madres que han entregado a sus hijos delincuentes y los de ventaneado tapando a esa señora vendidos. Saludos a Marisol Gómez. Recuerden lo que hicieron con Enrique Guzmán. Es tapadera. Luciana Azul, mi comadre Gema. Yo no sabía. A mí no me llegó el MMS. Te amo. Comadita. El memo. Ah, el memo. El memo. Ay, yo, de que era intocable, te digo, pues a mí ah, me llegó el memo. Oye, comadre, Ya estoy yo leyendo como el Philip, ¿no? Que están acá las notas, las bombas y Philip leyendo, ya sabes, ¿no? o sea, <laughs> ay, no. me da mucha risa. Saludos a locutor Felipe Cruz, el Philip. Muchas gracias, mi querida Luciana Gazul. Gracias por contribuir a este recibo de luz. <laughs> Sí, dice aquí eh, Edith Palma, hola comadre, saludos desde Guanajuato, gracias comadita Olga Espinosa, me da mucha pena que la gente está hablando bien feo de Tiara y no se dan cuenta que es una niña y esa señora es una adulta. Es una Al... señora adulta y con mucho poder, ¿sí? Sí. Y Tiara es una jovencita. Dos minutos. Y, no, y, sin, y sin dinero. Y sin Alonso... contactos, y sin conocidos, y sin influencias. Alfonso es Pedraza. Sin... Es injustísimo. Aquí es para comentar, pero, ¿y los padres de familia? Sobre todo los de Tierra ¿por qué no denunciar Yo estoy de acuerdo. Los demás padres son, mira, ellos no quieren aceptar su, su responsabilidad. Los papás, los papás de Tiara no eso... pueden denunciar porque Tierra ya es mayor de edad, ¿sí? Pues, pues sí, pero ella sí. Y, y ella se hizo mayor de edad cuando, ah, bueno, no sé si puedan denunciar por algo que pasó, que hizo Tiara cuando Tierra era menor de edad, los padres. Tierra lo puede hacer, comadre. Lo pues sí, ser. pero vamos, ahí no acaba de salir Paris Hilton a hablar de, de lo que ella vivió cuando era adolescente con madre, sus papás los, la mandaron sí. a un internado y hasta ahora ella viene captando que lo que ella vivió fue un abuso. O sea, no sí. es fácil tampoco, entiendan a la niña por el amor de Dios. Mariela Flores, opina lo que opinamos muchos también, comadre. Lo que yo pienso es que sin importar el género, el adulto es el responsable. Si hubiera sido hombre, ya lo hubieran quemado en la hoguera. Me estoy enfermando, eh. disculpe usted. Sí, no, el... si sí, te vemos, te vemos con el mocote. Alfonso Pedraza, ya, gracias. Lulu Sepúlveda, Brenda Elizabeth, Cecilia Venegas, eh, la misma de ayer, Caro, Nadia Eliana, Onofre, Anita, eh, Enrique Spati Hernández, Enrique Placencia acá, Flores, Benny González, Clara Bejarán, Leticia Quintero. Oigan, muchas gracias, María Reyes, eh, gracias Batista Guerrero, Gloria Puche, dice, comadre. No se olviden que la ex esposa de Cristian, Valeria Lieberman, en su divorcio, consiguió que el juez ordenara que Verónica no podía tener contacto con los niños. Es muy sospechoso, estoy de acuerdo. Dice Edel Castillo, comadres, ya me suscribí y di like, las amo. Gracias. Gracias. Dice anciano de Pedra Sala, <risa> qué risa. Le dejé comentario pidiéndole que se medicara para que no diga tanta tarugada y me bloquea. <laughs> eres, tú eres de aquí, Deli Medina. Yo soy mamá de un joven de 18 años y le comenté lo de Verónica y me dijo, Mamá, por favor, eso es acoso infantil. La señora Verónica está cometiendo un delito. Y las chicas también sabían, comadre. Los chicos de hoy tienen otra, otra visión y por ello. Comadre, pero tú, pero tú crees que eres muy cool, que eres súper buena onda cuando tú, tú eres el jovencito, comadre, no mides. Estoy de, Estoy de acuerdo. Comadres, gracias por habernos acompañado. Les esperamos, compadritos, les esperamos y hey, compadrex. Comadrex, les esperamos el lunes 6.30 pm, hora de la Ciudad de México aquí en su canal favoritísimo de las Comares del Río, muchas gracias por Oye. su like muchas gracias por su suscripción, mi comadre se tiene que ir, nada más quiero mandarle saludos, sí, me tengo sí. que ir pero le quiero mandar saludos a Nora Muro Elías Osorio, Smiley, María Teresa Edith Ann, y el, la próxima eh, nuestra próxima nuestro próximo programa es el lunes a las 6.30 de la tarde, hora central de Gabacholandia y de la Ciudad de México Comadre, gracias por la información. Ojalá que, si tienes información y tienes más cosas, pues nos las digas. Porque eso de que, ay, tengo, pero no digo, no nos gusta quién es. Comadre, mira, que diga. comadre, hay que respetar. Hay ah, que respetar. ok, ya te entendí. Tienes razón, sí. No, entonces. Vámonos sí. respetando. Vámonos Quito respetando. Quito lo dicho. Es hablé. una invitación. Es una invitación. Analicano, muchas gracias por tu apoyo y por tu información y por tu ayuda, Analicita Cano. Y recuerden que les va a notar los minutos en los que tocamos los temas acá abajo en la descripción, como es para que se vayan directo si no quieren este, escuchar al Rommel y, a, y al Tello. Francisco López, oigan, es, es que ¿qué pasaría si los hombres fuéramos a interrumpir un lugar solo para mujeres que tuvieran muchos años de antigüedad? ¿Qué harían en ese caso las disque feministas? ¿Qué harían? No cállate, ¿para qué quieres? Mejor ni les preguntemos, pero yo también estoy de acuerdo con los caballeros, como Aparte qué flojera, digo, este, bueno, la comida es está rica y las cervezas muy frías, dicen, por cierto. Enrique Placencia, saludos desde Guadalajara. Saludos, Enrique. Muchas gracias, gracias. comadrito. Comaditas, ya nos vamos. Ahora sí, por favor, eh, no, no se vayan sin dejarnos su like, el pellizquito que es, es el alimento del aspirante youtuber, comadres. Y el lunes nos vemos a las 30 de la tarde aquí en su canal de las comadres del Río. ¡Adiós! Bye, comadre. Gracias.